Buenos días, os voy a enseñar un poquitín la casuca donde dormitamos hoy, que está en Midel. Bueno, es una casa muy grande, demasiado grande para tan poca habitación. Aquí tiene una cocinilla, ¿eh? Pero bueno, esto sería una casa marroquí, probablemente. Aquí está como el salón, un salón aquí de maravilla. O sea, la verdad que aquí para venir un grupo, guay. Luego ahí en planta baja tenemos un baño. Y aquí dormí yo, que son como sillones. Pero bueno, va, tampoco dormí mal del todo, ¿eh? Y nada, aquí up stairs. Subimos escalera. Bueno, aquí está una habitación en la que hay gente todavía, que esta está guapa. También, ¿ves? Techo de madera. Bueno, de madera. Sí, de madera. Un salonuco. Aquí dos camucas. Bueno, amigos de mi vida en moto, las averías continúan. A ver, la Varadero tiene ahí un problemilla ahí con el arranque, con el GIS, que se ha quedado pillado. Entonces vamos a ver si le hacemos un reset. O sea, quitar el borne de la batería para que empiece de cero la moto. Y conseguir que arranque. Déjalo, qué sé yo, 30 segundos. Porque como está llevieja, no llegue como las otras que tiene memoria ni movida. ¿Qué pasó? No va la moto. ¿La batería? El GIS. El sistema de arranque, ese es jodido. Esa avería perra. Me cago en Dios. Lo que pasa es que, bueno, dice que lo cambió y tal, a lo mejor simplemente entró y humedad o qué sé yo. Ayer pasó por la mañana, ¿eh? Venga, dale, a ver si sube. La batería, si da por culo lo desconecto y ya está. Sí. ¿Qué tiene que soltar? Ruido. Tiene que soltar la bomba. Pero sin embargo tú le das y el GIS este sí se apaga. Sí. Sí, no, pero no, hasta que no encienda esto y suena la bomba, no refrena. Ah, hasta que no encienda el mayor la bomba. Y la bomba. Y la bomba la resuelve. Tengo preparada tortita. Sí, que una para cada uno de estas, ¿no? Sí, unas seis. Seis para todos. Seis con queso, mermelada. Sí. Sí, con todo, queso, mermelada. Seis. No, no quiero. Yeah, también, sí, para mí. Miel. Mira cómo hace las tortitas la paisana, mira. Estamos aquí desayunando. Estamos esperando a ver si Salva repara la avería, hombre. A ver, andamos un poco nerviosos. Porque si no repara va a ser movida, pero bueno. Pues estamos en Dades. Afortunadamente la Varadero arrancó y nada, al final sabéis lo que era, no lo grabé porque les dejamos un poco ahí tranquilos y eso, pero era el contacto del cortacorrientes, que se conoce que no debe hacer muy buen contacto y por la noche se pues yo que sé, le entra humedad o lo que sea y van por ahí los tiros. O sea, no era el GIS, que ya me extraña a mí, porque el GIS generalmente tiene una luz allí y si está desactivado pues apaga, y se desactivaba de hecho. Entonces nada, es simplemente un contacto que si no, en otro momento cogemos, abrimos, limpiamos bornes y ya está, y le echamos un poco de CRC y a tomar por culo. Entonces nada, hoy vamos a hacer un trámite de pista, que son unos 45 kilómetros que nos conducen a la garganta de Dades. Previo a esa llegada hay un paso muy bonito del Atlas, que está muy guapo, yo creo que también les va a gustar. Así que hoy dividimos el grupo, porque como hacemos pista, lo que es la Diubil y José, que está un poco peor de experiencia en moto, van por la carretera normal, por la nacional, que es por Errachidia, creo que es, o por Erfuz, un sitio de esos, o sea, la nacional, y nosotros ya nos vamos pues por comarcales y luego el trámite de pista. Al final, fíjate, son 270 kilómetros lo que me marca, en principio tengo miedo que lleguemos hasta primero nosotros, pero bueno, vamos también sin mucha prisa, haciendo la pista de forma curiosa, bocadillo cunetero,
y demás. Entonces, ahí estamos, a tope con la COPE. Mira qué maravilla. Ostras, está aquí, parece que hubo una crecida de agua. Vaya renuca, Sí, sí, pasó el agua por encima de este puente. Y tela, Paisajaco este, Espectacular, tío. Guau. Va, es que esta ruta no es la misma que hice la otra vez por lo que estoy viendo. Pero se sale, se sale. Esto es una pasada. Lo que es cruzar Atlas por caminos no habituales es una buena recomendación. Mira, es una presecilla como la que pasamos ayer, pero esta vez construida, no en vías de construcción. Bueno, empezó la pista, pero sinceramente muchísimo antes de lo que yo me esperaba que iba a empezar. Quedan 200 kilómetros y yo pensaba hacer solo 40 kilómetros de pista. O sea que si hacemos 200 kilómetros de pista va a ser... Espero que sea un tramito de enlace, porque tampoco era la carretera yo que tenía pensado, Aquí hay un fallo por mi parte, ya me di cuenta antes que por aquí no era. Pero bueno, tiraremos. Tiraremos. Porque bueno, realmente la pista está guapa, está bien. Buen firme. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay que subir esa pedazo de montaña. Bueno, ya decía yo que no podía ser la pista tan pronto. Ya dimos con la carretera. Mira, estamos aquí perdidos en el medio de la nada. ¿Qué os parece? Espectacular. Ahí apañando el soporte GPS. Bueno, eso quedó. No, mira ya. No hay nada que no se arregle con cuatro bridas. Ya, El mejor invento del siglo XXI. Bueno, chicos, pues de aquí a 100 kilómetros más vamos a ir a un pueblo que se llama Imichil, que desde ahí sí que ya empieza la pista que lleva a las Gargantas de Dades. Mira, aquí ya estamos bordeando un río. Mira, esto es guapo, aquí al lado del río y demás. Está muy bien, muy bucólico. Como veis, la carretera está rota, en algún momento desaparece. Esta carretera está así destrozada porque este río tiene que llevar un agua en primavera-verano de la hostia. Ha cortado que había ahí donde el río, Joder. Estamos un poco sin carretera, Bueno, ahora pasaremos para allá. Mira, destrozada está la carretera. La que va al lado del río, guau. Hay que ir despacino, que aquí como caigas te metes una hostia. Gente, este escalón no lo pasa la África, Bueno, como digo en la otra cámara, se puede pasar por ahí, pero evidentemente los coches van por abajo. Es que claro, aquí tiene que haber unas crecidas de la hostia. Y claro, destroza la carretera, tío. O sea que nada, vamos a dar la vuelta. Se conoce que la carretera la han hecho por ahí abajo, porque ves que por ahí abajo sí hay paso. Yo daría la vuelta y iría por abajo. Es mejor, Sí, sí. Por atrás, donde el río bajaba.
Es que vale, por aquí pasamos. Pero es que luego va a ir todo por ese. Y luego hay que hacer el escalón. Nada, los coches van por abajo. Qué pinta, ¿eh? Bueno, antes nos metimos por ahí, pues ahora nos vamos a meter por aquí. ¿Qué? ¿El charco qué? Ya tampoco. ¿Cómo está? ¡Champán por estetes! Bueno, gente, va a haber que dar la vuelta. No hay camino ahí, Michil. Bueno, sí, por aquí. Pero esto ya empieza a ser conflictivo. Ya cruzar ríos y demás, hostia. Sobre todo porque no sabes lo que te va a esperar. ¿Qué va, tío? Se queda la vuelta. En teoría la carretera es por ahí. Hay que dar la vuelta. Es que por esta pista. ¿Por aquí o? Creo que sí se puede bajar, pero me voy a cagar en su puta madre, ¿eh? Aquí habrá que bajar ayuda, ¿o eso? Aquí hay que tirar la moto y dejarla caer. Está malo, ¿eh? Sí, pero es que por aquí tampoco hay paso. Sí, pero ¿por dónde pasas por aquí? Si aquí no hay paso. Bueno, antes de meternos en más fregados, vamos a ir caminando a ver si tenemos acceso a la carretera otra vez. La carretera la marca el Maps, la marca el GPS y es aquella de ahí. Pero claro, se la llevó el río en una crecida. No, únicamente allí por donde las cabras. Esto patina, ¿eh? Pues vamos a tener que cruzar todo este río, pero por el lado de allá. Por el lado de allá. Para subir allí. Y luego que no haya más. Está complicadete, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer, buscar una ruta alternativa. Porque por aquí no se puede. Por aquí no se puede. Bueno, pues toca dar la vuelta, venga. Ya prácticamente estamos. Joder, está jodido. Es que tú mira, ¿eh? Yo paso, tío. A ver, caes aquí y la de mi madre. Paso. Estamos ya en la ruta alternativa. Esta ruta alternativa me gusta un poquito más. Porque estamos subiendo. Aquella iba muy al borde del río. Y claro, se la comió el puto río. Pero ahora ya no. Ahora estamos altos. El río se ve allá abajo. Es otro río, ¿eh? Es otro río. Pero por aquí va bien, tío. Nah, esta tiene muy buena pinta. Mucho mejor que la otra. Al final uno va a la aventura y claro, pasa lo que pasa. Que no siempre aciertas. Y otro riachu. Uf. Cuidado, ¿eh? Abajo. Hostia, yo cuando te vi, digo, me cago en 10. En el río como dudé, ¿eh?
Y es que, ¿sabéis qué pasa? Que no se puede dudar. En cuanto dudas un poco, iba de pie, me senté por el rollo de estar así más seguro y fue cuando paré, de hecho. ¿Qué os digo yo? Estamos subiendo ya 1900 metros de altitud. Yo sé que el paso está como a 2500 o por ahí, este igual incluso más alto. Buenas señales que te brinda la ruta. Hay una furgoneta aparcada. Si hay una furgoneta aparcada es que ha venido. Bueno, estamos en la zona central, ¿eh? Porque acabamos de coronar Puertaco a 2175, 2200, y nos ponemos a bajar. Mira los pueblinos que quería yo enseñarles a la gente. ¿Viste? Estos son los pueblos auténticos del Marruecos profundo. La gente, los chavales. Mira, acabamos de llegar a un pueblo, Agudín se llama. Entonces, el pueblo de Agudín, que va desde Dades, Agudín, está cortado por la que marcaría el Google, la normal. Entonces hay que ir por otro lado. Hay que hacer una especie de desvío porque el río se llevó la carretera, vaya. Y Michil, nosotros vamos en Michil, hostia, 85 kilómetros todavía, Menuda rutaca que nos estamos pegando hoy, chaval. Menuda rutaca, oh my god. Qué pueblinos hay aquí, Qué pasada, Pasada por diferente. Probablemente no sea el mejor sitio del mundo. Mira, la escuela. El mejor sitio del mundo para vivir. Ellos no conocen otra cosa, por lo cual eso es importante. Y bueno, se vive tranquilo, es una vida totalmente diferente a la nuestra. Tenemos que dar gracias de ser afortunados de poder venir aquí en moto y visitarlo de forma turística para después ir a tu casa con tu calefacción, tu agua corriente, etcétera, etcétera. Pues aquí estamos coronando, o más bien dicho, en otro valle. Nos ponía una altitud ahí de 2276. Pero como bien veis, todavía no hemos coronado lo que son los... ¿cómo se llama esto? El Atlas. Todavía no hemos llegado al... yo creo al punto más alto. Estamos en zonas de llanura. Llanura entre montañas. Buah, aquí tiene que ser duro el invierno, macho. Pero tela, ¿eh? Esto es paisaje esqueo. Claro, por eso hay que venir hasta aquí. Porque esto yo pienso que en toda Europa no lo hay, ¿eh? Hostia, vaya rutaca que nos estamos marcando hoy, chaval. Espectacular, ¿eh? Pero muy espectacular. Mira la vista sobre el valle, ¿eh? No sé si se ve porque estoy del otro lado. Bueno, como vamos a parar ahí en un segundillo. Pero espectacular, espectacular, vaya. Ruta trail, maxi, porque además es maxi trail. Una pasada. Joder. Ole. Mira, más paisaje. Esta zona, no me canso de repetirlo, es una pasada. Una maravilla, vaya. Poder rodar por aquí con tu moto es alucinante. Mira, estos pueblinos son una pasada. Aquí en medio de la nada. Mira, y Michil a 42. Todo casas de adobe, ¿verdad? Los burros. No lo grabé, había ahí unos chicos que estaban hinchando las ruedas y querían quitar presión. Se conoce que la gente, como va camino de la pista, es una operación que suele hacer. Yo voy con ellas a tope. Según las cargué, no las toque más. Y Michil 34.
No sé por qué me da que ya va a ser todo pista o semipista, vaya. Aunque no debería, porque yo creo que hay Michil, hay un cruce de caminos que luego te puedes ir por Dares. Entonces no debería, ¿eh? La carretera es menos carretera y más pista. Estamos llegando ya al Polinesi, ahí Michil. Bueno, aquí estamos llenando en mitad del camino. Nos queda más o menos la mitad de pista hoy. Unos, qué sé yo, 50 kilómetros para llegar a la carretera, 50 para llegar a de pista, y con eso ya llegaríamos a Hades. Este es un pueblín. Mira, al lado de las gasolineras, aquí en Marruecos están poniendo siempre edificios ahí, tipo este, edificios de categoría. Establecen como un área de servicio y la gasolinera, digamos, es como el sitio guay del pueblo. Y dan de comer y todo, ¿eh? Mira, estoy viendo aquí una nevera con Häagen-Dazs, o sea, que eso ha sido un poco como más de calidad. Hey, ¿qué pasa, gente? Como os dije a mitad del vídeo, estoy pensando en organizar un viaje a Marruecos. Yo creo que podemos hacer el mismo viaje que estamos viendo en esta serie de capítulos en unos 750 euros. 10 personas, o aproximadamente 10 personas, un mínimo de 8, máximo de 12 como mucho, porque si no, mucha más gente, yo lo veo bastante complicado a la hora de organización, e incluso para disfrutar el viaje, creo que 10 es un número que es correcto, durmiendo en hoteles de buena calidad, mejores que algunos de los que se han visto, se van a ver en este viaje. Y eso, unos 8 días en Semana Santa y demás. Os voy a poner por aquí un enlace del cartel del viaje. Y bueno, si somos suficiente gente, pues oye, yo creo que me puedo lanzar a la aventura de organizar este viaje y haceros de guía en un país que conozco relativamente bien. ¡Os espero!